William, ¿va a dormir temprano? Hay que ir otro ratito. Hello, 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 hello. Hi, José. Hi, Elizabeth. Hi, Jennifer. Hi, Victor. Hi, Jorge. Hi, Good teacher. evening. Hi, teacher. Good Good evening. evening, teacher. Good evening. Good evening. How are you guys doing? Hello, Victor. How are you? Hi. Hey, Elizabeth. My goodness. Nice to see you. My goodness. We miss you a lot. Nos hiciste bastante falta. Sí, estuvo medio complicado, teacher, pero ahí ya se resolvió, gracias a Dios, que ¿Ya fue un estuvo? solo relajo, sí. Oh, my goodness. Sí, pero ahí estamos. Okay, Ya de vuelta. I'm glad to hear that. I'm glad that you are back. Yes, welcome back to your class. Bienvenida a su Yes. clase nuevamente. Hi, Jennifer. Gracias, teacher. Okay, hi, Jennifer. How Hey, are you? teacher. Oh, my goodness. I'm Congratulations. fine. Congratulations, you finished the whole platform. Terminaste toda la plataforma. My Thank you. goodness, look at you. Congratulations. Thank you. Yeah. Palms, palms, palms. Yes, there you go. All right. And Christina, how are you? I like your hair. Se ve bien, bien fresh. Se ve bien, bien, bien fresco. Sí. ¿Eh? Sí, tengo que plancharme el pelo. Oh my goodness. No, se Por ve eso me bien la acabo de así. lavar. Se ve bien. Okay. Gracias. Okay, very good. Let's start with the let's see. Let's start with the review from what we were being trying to learn in vamos a hacer un review de lo que hemos tratado de aprender y también vamos a tener dos juegos. No sé si alguno de ustedes ya ha usado Kahoot. Kahoot, ok. Kahoot es una aplicación que se usa para verificar el conocimiento de las personas y ver si pueden ponerlo en práctica y está basado en tiempo. O sea, da 10 segundos para contestar la pregunta. Que le hace, es como un quiz, ¿verdad? Pero es un quiz interactivo, donde usted todos se no se registra, sino que sign in, o sea, sign in es que usted se mete en la aplicación basado en el número que yo le voy a dar y usted contesta las preguntas, lleva con tiempo, que ¿okay? Usted lee, se selecciona el color de la pregunta y presiona ese color y ya se registra esa respuesta bajo su nombre. Luego, la misma plataforma saca un promedio de todo su puntaje que hizo cada uno y pone primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Ok, vamos a tener dos juegos esos, pero antes de eso vamos a hacer un review. El review que vamos a hacer es acerca de WH questions. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo esa? WH questions. Yeah. Y dijimos que teníamos 7 WH questions. ¿Cuáles son? What? 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 Where? Where? When? Where? Where? When? Why? Which? Why? Which? 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 Who? Yes. Who? Yes. And what? What ya lo tenemos ahí. What, where, when, why, which, who. Yeah. Y dijimos que what lo usaba para qué. What? Pregunta. ¿Cómo pregunta. Yeah, yeah, sí, pero to get information, ¿verdad? Information. El where. What? El where, ¿para qué what lo usaba? Place. ¿Dónde? Yeah, to get a place. Yes, to get a place. To get a place. El when? El tiempo. Oh, to get tiempo. Time, yes, to get time. El why? Sobre una persona. To get a reason. Yeah, to get a reason. Y el which? Options. Well. To get an option. Option, yes, to get an option. ¿Y el who? Persona, ¿quién? Yes. Por ejemplo,
Ando buscando una palabra en inglés, sí. Ando buscando una palabra en inglés. ¿Sí o no? About. Who is he? Está bien. No, quiero saber el who, ¿para qué lo usamos? Para saber acerca de. En inglés, en inglés. People. 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 Para saber acerca de gente, ¿verdad? Entonces, ya. Yeah. Usted tiene que saber what is to get information. Por ejemplo, te dimos what is, I'm sorry, what is your name? Yes, what is your name? Lo que quiero es saber cuál es el nombre de la persona, ¿verdad? To get a place, where do you live? Yes, where do you live? Where do you work? Yes, where are you staying? Entonces, siempre lleva el question mark. Yeah. Y time sería when is your birthday? When is your birthday? Después vamos a aprender diferentes formas de preguntar acerca del tiempo. Pero en este caso, en general, when is your birthday? Ando buscando una fecha, ¿verdad? To get a reason why. Why are you taking this English class? Yes. Why are you taking this English class? To get an option, which car do you like the most? Toyota? Toyota? Or Nissan. Nissan. Yeah. Toyota or Nissan. Which car do you like the most? Toyota or Nissan. And to know people, diríamos, let's see, who... Teacher. Señor. Good evening. Good evening, sir. How are you? Una pregunta. Dígame. ¿Y dónde dice we are you taking this English class? ¿Es así o es class? Espérame. Dígame, léame otra vez. Léame otra where, vez. Where, why are you talking, talking this, pero le falta la L igual. English class. No. English class. No, English, yeah, English está bien, pero esta, ¿cómo dijo que se decía? We. No, we no. Why? 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 Why are you ¿y talking? Are. ¿Y esta? You, ajá, y esta talking, taking, no, taking. Taking. Este verbo es este verbo take. Yeah. Why are you taking this English class. Yes. Why are you taking this English class? Una razón por la cual usted está tomando las clases de inglés. Mira, to know about people. Entonces, esta diríamos, who is your friend? Who is your friend? Yeah. Entonces, quiero saber acerca de esa persona. Hello, Vilma, Lizette, my God. Nice to see you. We miss you a lot. Yeah. Thank you, teacher. You're welcome. No. Por yesterday. Yes, no te vayas otra vez porque el grupo sufre. Okay, who is your friend? Entonces, estas son las WH questions, yes, que teníamos, ya, para saber. Y las yes and no question, ¿te acuerdan que la usábamos con el do? Yeah, do. Do you want
to go to the beach. Yeah. Do you want to go to the beach? Y la respuesta sería. Yes, I do. The yes, I do. Oh. No, I don't. No, yes. I. No, I don't. Yes. Yes, I do. Or no, I don't. Yes. Esas serían las dos respuestas. En el caso de que sería la primera, si fuera primera, segunda, tercera, o primera, segunda, tercera persona sin plural. Pero si es tercera persona singular, diríamos, does, yeah, does Andrés work as a collector? As Andrés worked as a collector, yeah. Entonces, en este caso, estaríamos usando el does, yes. Y la respuesta sería, yes. I doesn't. No. 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 ¿Cuál sería la respuesta? He does. Yes, he does. Yes, yes, he does. Yeah. O, no. No. He doesn't. He doesn't. Doesn't. Acuérdense, doesn't. Anoche vimos que este era doesn't. Yeah. Doesn't. Es doesn't. 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 Yes, doesn't. Yeah, y el otro era does. ¿Me puede, por favor, decir a las personas que están hablando ahí atrás que bajen la voz, please? Okay, yes, he does or no, he doesn't. Yeah, eso sería en la yes or no question. ¿Alguna pregunta de WH question and yes or no questions? No? Okay. ¿Puedo borrar ya esto? Sí. Teacher, en donde está la frase, momento, ahí exactamente en donde usted tiene ahorita, do you want to go? Esa palabra, eso le quería preguntar. The beach, yes. Yeah, estaba... yeah. Do you want to go to the beach? The beach. Yeah. Uh-huh. Entonces okay. Sería... Muchas esta gracias, sería, tenía esa y, duda. Sí, esta la pronunciaríamos como beach, yeah, beach. Hay una gran diferencia entre esta y esta, ¿ya? Yeah. Esta es beach, beach, y la otra es beach. Tienen que beach. Hacer uh-huh. bien la diferencia. Si esta le dice beach, no le van a entender. Esta es una beach, y a beach es una perra, ¿verdad? Una animala, una esa, female dog, es una beach. Y esta es una beach, es la playa, ¿yes? La playa. La playa, yes. Vamos a la beach. Oh, oh, oh. Yes. There we go. Entonces, esto no se va a equivocar entre esas. Estas serían las dos cosas que vamos a ver en el Kahoot. Y si usted no entiende esto, dígame ahorita porque en el Kahoot me va a decir que no le dio tiempo. No, créame, se va a frustrar y no quiero que se frustre. Quiero que sea un juego para usted, que es divertido. Oh my goodness, yes, I got it, yes. No, oh my god, no sé cuál es, yes. Yeah. Entonces, es un juego. Quiero que se divierta, no quiero que se frustre. Entonces, esto va a salir allí. Vamos a ver, lo otro que va a salir es también los possessive adjectives. ¿Se acuerdan cuáles son los possessive adjectives? Los mine. My your, his, her, our, yes. your, and their. Yeah. Yes. Entonces, el mine sería para decir algo que es mío. My house is your house. Yeah. My house is your house. Okay, ese sería, yeah, eso sería, en el caso de que usted, yes, hey, un amigo, hey, my house is your house, man, you can come anytime. Anytime you want, you're more than welcome to visit me, okay? Your dog is
a very nice dog. Yeah, your dog is a very nice dog, my friend. Yeah, entonces esa sería para tu perro es un verdadero o bonito o excelente perro. Yeah. Entonces vamos a ver his car is an expensive one, Yeah. His car is an expensive one. Entonces, his sería su carro es un carro caro. Yeah. Su carro es un carro caro. Yeah. Y her sería her husband, her house is a beautiful one. A beautiful one. Her house is a beautiful one. Yeah. Casa hermosa. Sí. Mm-hmm. Her house. Estamos viendo los posesivos adjetivos, ¿verdad? Quiero que usted entienda esto. Esto es lo que me interesa ahorita. Estos. Y sepa usted qué son. ¿Para qué los usamos? Usamos para indicar posesión. Yeah. Ahora en el our. Our class is an interesting one. Yes. Our class is an interesting one. Yeah. Nuestra clase es una clase interesante. Yeah. En el caso de que esté hablando a personas, a más de dos personas, entonces su, de ustedes. Entonces seríamos su, your, your business. Your business is great. Your business is great. Business is great. Great. Yeah. Tu negocio, el negocio de ustedes es fabuloso. There, su de ellos. Este sería su de ellos, ¿verdad? Su de ellos. Their boss. The boss is too nice to them. Yeah. Su jefe de ellos es demasiado bueno. Yeah. Okay. Their boss is too nice. Entonces, boss es jefe, ¿verdad? There es su, de ellos. ¿En qué? Alguien que no reconozca estos adjetivos posesivos. Estos son los que aprendimos. Se llaman adjective possessive. Possessive. O possessive adjectives. O possessive adjectives. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna pregunta de ellos? El brown es de ellos. ¿Perdón? La última palabra, them, sería de ellos. Ellos, sí. Este es un object pronoun. Ok. Uh-huh. Gracias. Aquí dice, el jefe de ellos es muy bueno con ellos. Este es un object pronoun. Night es bueno. ¿Perdón? Night es bueno. Nice, yeah, nice. Yeah, night. Nice night. Es bueno. Es amable, bueno, amable. Generoso. Teacher, señor. ¿Por qué se usó tú de very para decir muy bueno? I'm sorry. Y usó también otra vez tú en lugar de with. Which one?
Alejandro, which one you talk, which one you talking about? Okay. Number because one, don't two, use, three. No, is. Oh, what is it? The last. Number three. The last. This one. This one right here. No, no, the last. Last one. Okay, this one over here. This is the last one. Yeah, because okay. do not use with or very. Oh, I can use it. Yes, I can say that their bus is over is here. Very I'm missing one too. Yes, their bus is too nice to them or is very nice to them. Yes, I can use very or too nice. Too nice is demasiado, ¿verdad? Too nice, demasiado. And very nice is muy bueno. Okay. Mm-hmm. And with en lugar de tú. Which one, with? No, yes, with, yes. When do you use with? Yes. When you use with, is when you're talking about both of them together, both of them together are nice. But when you say to them, is a ellos. Okay. Yeah. Okay. Okay. Very good. Good question. All right. Okay, so estamos bien ya con los possessive adjectives. Sí. All right, entonces estamos listos para jugar, ¿verdad? Kind of, yeah. ¿Listo para jugar? Sí. Ok, entonces, todos tienen, ¿cómo se llama? Teléfono, ¿verdad? Donde pueden entrar en el internet. En el internet quiero que pongan Kahoot. Kahoot. Les voy a dar como. ¿Qué es lo que van a poner en su teléfono? ¿Sí? En su teléfono van a poner Kahoot. Así, Kahoot. Así. Kahoot. En su teléfono. Sí, dígame. La aplicación también está en la Play Store, no sé si la descargamos o directamente en el navegador. No, la descarguen, solo es para, si la descargan y la van a tener, si quiere descargarla está bien, pero no la tiene que descargar. Okay. Se llama Kahoot, yeah. Y Vamos a login para que vean ustedes lo que estamos haciendo. Password. También me pide. Sí, ya le voy a dar lo que le pide. Ya le voy a dar ahorita no sé si está viendo lo que estoy haciendo yo. Okay. Entonces, vamos a comenzar. Cuando estén listos, vamos a comenzar el juego. Pin de juego, me dice a mí, teacher. No sé. Aquí le va el pin. Ok. Entonces, ahí le va a generar un pin. Y meten ese pin, ¿ya? ¿Toñito soy yo? Alejandro Ávila, welcome. Oh, my goodness. Backward, José Amaya, very good. Edwin Aldames, very good. Jennifer, Elizabeth. Una ardilla dormida, eso. No me da el pin a mí, teacher. Ah, aquí está el pin, 641-8635. 641-8635. No, 641-8635.
8, 6, 35. Jorge, ¿verdad? Correcto. Okay. Welcome. Me falta Vilma. O sea, me falta Vilma. Gracias. Jim Enjibar. Sí, y aparezco ahí como un pato, creo yo. Un pato. Un pato. Puede cambiarle más si quiera. Sí, puede cambiarle. Sí. Ok. Welcome, Alejandro Guzmán. And I have Jim and Hebert. There you go. Vilma. Welcome, Vilma. Yeah. Vilma, yes. Get you. Estamos esperando a Jennifer. Cool, Jennifer. Mayra. Mayra Isabel. Victor, aquí estoy, ¿dónde? Teacher. ¿Dónde está? ¿Cómo se Pero no me puedo, no puedo. ¿Por qué? Perdón. Víctor Alejandro. Oh, Ávila. Acá estoy, teacher. Alejandro Ávila, ¿verdad? Sí. Very good. Okay. Mario González. Teacher, se puede del teléfono. Sí, del teléfono, sí. Okay. Jill Yvonne. Es que no me carga, teacher. ¿Perdón? No me carga. ¿Qué es lo que no le carga? No me carga, Kahoot. Tiene que ponerle Kahoot et. Aquí como está aquí. Es correcto. Así como está aquí, tiene que ponerle Kahoot et. Solo Kahoot sin la www. Kahoot.et. ¿Cómo siguió la bebita, mi hijo? Ya está bastante mejor, tenía okay. Inflamado el ojo. Yo creo que ya mañana sí ya se va a estudiar. Excelente. Lo mejor es que esté gracias. Bien. Gracias. Lo mejor es que esté bien. Muchas gracias. Sí. Ok. ¿Alguien que tenga problemas con el login? No. Ok, we're gonna start. Vamos a comenzar. Okay, listo. Ahorita todos. Estoy entrando, teacher. ¿Perdón? No he podido entrar. ¿Qué le dice? No sé. En Google, ¿verdad? Sí, se mete a Google, sí. Y ahí pone Kahoot. Et. Kahoot.et. Kahoot con K. El PIN es 641. 641-8635, correcto. Ingresa. Y tengo que poner mi nombre.
¿verdad? En su nombre para que aparezca aquí en la lista, sí. Mayra. Puede ponerle cualquier nombre. Mayra, le digo. Mayra, ok. There we go. Ok. Thank you, Mayra. Ok, let's go. Vamos a comenzar, ok. Les va a dar 10 segundos para contestar la pregunta. Usted lee la pregunta y le va a aparecer unos colores, ¿verdad? Rojo, verde, amarillo y morado, parece. Usted escoge el color de la respuesta y presiona, okay. Y es todo, y espera por la otra pregunta, ok. ¿Listos? Yes. Everybody ready? Ready? Yes. Let's go. Ok, let's start. Go. Ok. WH questions. Oh. Okay, very good. All right, next. Fracasé. Fallé porque no escucho nada. Okay. José Maya, no, no. First place. Edwin Galdame, second place. No. Y Alejandro Guzmán, tercer lugar, okay? Vamos a ver, next. ¿Qué colores? Very good, excelente. Who's the girl? José, presionado. Good job. Okay, vamos a ver. Teacher, una pregunta. Sí, dígame. A mí no me está. Yo no he entendido o no alcanza a ver la pantalla o no escucho bien, no sé. Okay. Sí, yo también estoy teniendo problemas, fíjese. ¿Cuál es el no problema avanzo que tiene? Bueno, a mí cuando quiero seleccionar, honestamente, aquí no hay la pregunta y se me trabó aquí todo. Ok, la cosa es así, en la computadora le va a salir la pregunta y ahí mismo abajo le van a salir las respuestas, cuatro respuestas. En su teléfono le van a salir colores y usted presiona el color. El sí, color de la respuesta. El detalle es que como, bueno, en mi caso estoy ocupando yo la misma, el mismo, igual, o sea, el mismo, el teléfono, ajá, entonces no, estoy no así, ¿no? Dos dispositivos, ajá, por sí, eso es que, ajá, ajá, no sé, ajá. Lo mismo me pasa a mí, teacher, okay. Que el mismo teléfono estoy ocupando. Ok, ese es lo que está pasando, tienes, sí, necesita dos sí. Dispositivos, la computadora y el otro. Uh-huh. Ok. Entonces, lo que puede hacer es ir en un cuaderno y escribiendo la respuesta y después me la da. Ok. Ok. Ready, let's go. Ok, very good. Entonces, la respuesta es a how do you go to school, ¿verdad? How. Okay, let's see. Jill Menjivar, first place. Alejandro Guzmán, Jennifer. Very good. Good job, Jennifer. Va adelantando. En Edwin Galdames, fourth place. Vamos a ver, next. Teacher. Sí. ¿Cuál era el código? Estoy ingresando desde otro dispositivo, porque es mentira, estoy igual ahí con el mismo teléfono, lo está vaciando. Sí. Y no logro ver. Solo me acuerdo que era 64, no sé qué. Es 41, 36, 35, Andrés. ¿Cuál era, perdón?
6, 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
Dice, lo sentimos, este nombre ya está en uso, dice. ¿Qué, cuál nombre? Toñito, sí, a Toñito ya lo tomaron. No, Jorge. Jorge. O sea, como lo estoy aplicando en otro teléfono para poder entonces, visualizar ponga Jorgito. ¿Perdón? Jorgito, póngale. Ok. Vaya, prepárate. Ok, listos. Entonces vamos, siguiente. Okay, como esto habla de gente, ¿verdad? Entonces sería who. Cuando hablamos de people, who are those people? Okay, let's see. Okay, Jennifer, Jill, still, Alejandro Guzman, and Edwin Galdamez. Very good. Let's do the next one. Me equivoqué. ¿Qué color es? Entonces, este es what color is the new bus? Red. ¿Qué color es el nuevo burro? Okay, very good. My God, Jill and Jennifer are fighting for the first place. Están peleando por el primer lugar. Vamos a ver. Next one. Number 9. 2 more to go. Okay. Como estamos buscando, aquí dice in front of the door. Entonces es un lugar. La palabra, el que usamos es where are my shoes? Where? ¿Dónde están mis zapatos? Okay. Very good. Let's see. Jill, my goodness, Alejandro. Very good. Good job. All right. Let's see. Next one. Okay, Captain, she is at the gym. Entonces está indicando un lugar. Entonces es where is the captain? Where is the captain? Very good. Let's see. Let's see who got the first place. Ooh, look at that. Second place, Jennifer. Whoa. And first place, Toñito. Toñito. My goodness. Toñito no tenía que estar ahí. ¿Quién es Toñito? Yo soy Toñito, pero yo no tenía que estar ahí. Yeah. Jennifer, first place. Jennifer, first place. And Jill Mejia, second. And I think was... Let's see. ¿Dónde podemos pasar a retirar los premios? Yeah, there we go. Vamos a ver cuáles son las preguntas que fallamos más. Dice que la pregunta número 3 fue la que fallamos más. 17% incorrecto es la when. Yes. When, where. Who. Entonces, esta la tuvimos a preguntas difíciles. 7 dice que el
Entonces tenemos que practicar más esa. Teacher. Sí. Pero es que yo creo que también como las primeras no muchos lograron conectarse, creo que también aparece como difícil que no muchos la contestaron. Tiene razón, tiene razón. Entonces, yo creo que necesitamos otro, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, vamos a tenemos que, vamos a ver, let's see. Tiene razón, vamos a ver cómo hacemos aquí. Y WH question, then result. Vamos a ver esta. Ya, vamos a try again. Y esta vez, vamos a hacer con todo ya listo, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Probemos ese pin. Estas son otras. O sea, Toñito lo vamos a descartar de ahí. No sé por qué está Toñito allí. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Ya estamos todos? ¿Alguien que no haya podido? Yo como estoy en el teléfono no lo he podido hacer, teacher. Lo estoy respondiendo pero en mi cuaderno. Ok. Igual yo, teacher, aquí en el cuaderno. Okay, tengo Vilma y Cristina, solo dos, pero aquí me faltan más. Igual yo, teacher, no. Tampoco no me puedo conectar porque en el teléfono estoy. Okay. Pero tampoco, bueno. Ajá. Problemas con el audio. No sé si puedo desconectarme y volverme a conectar a la reunión antes de que comience. Sí, sí. Go ahead. Ok. Ya vengo. Para que no se vayan a dormir. Okay. Ya, estoy okay. Aquí. Ok, vamos a comenzar entonces, todos listos, ¿verdad? Ya. Oh, Jill no está ahí. Jill. Ok. Sí, aquí estoy. Ok. Okay, where? Yes. Bueno, la pregunta estaba haciendo acerca de un lugar. Entonces la WH question es where, ¿verdad? Okay, vamos a ver la next one. Alejandro Guzmán, very good, good job. Edwin Galdames, Elizabeth, let's see. No
Okay, very good. Who is that girl? Who is that girl? Estamos hablando de who. Yeah. Entonces, si estamos hablando de personas, usamos el who. Next. Alejandro, Elizabeth, Jennifer, Jill. Jennifer is coming. Coming, coming, coming. Careful. Next. Okay. How do you go to school? How? ¿Cómo vas a la escuela? By bus. Yes. Okay, let's see. Jennifer, my goodness, Jennifer, what happened? Be careful, Alejandro. She's coming. She's coming. Okay, here we go. Next. Okay, yes, when, time, remember time, at 8 o'clock, very good, let's see, Edwin Bonilla, very good, good job, good job, keep up the good work, Alejandro, okay. Okay, reason, right? Why are you wearing that coat? Because it's hot. Reason, why? Mark Herman Gonzalez, good job. Okay. Teacher, ¿verdad que esa pregunta decía que por qué estaba cortando eso con cuidado? No, wearing that coat, porque estás vistiendo ese abrigo. Ah, okay. Very good. Okay. Which book is cheaper? Option. ¿Cuál de los libros es más barato? Yeah. Which one? Okay. I told you, Alejandro, I told you, Jennifer is coming. Jennifer and Jill are coming. Te dije que venían. Ay, no, mi tableta. Sí. Es que... Okay, very good. Who are those people, verdad? 11 of you, very good. 11 de ustedes, ya tenemos claro eso. Very good. Good job, good job. Keep up the good work. Okay, what color, ¿verdad? Queremos información, entonces decimos, what color is the new bus? Red. Very good. All right, next one. Good job, yes. Where are my shoes? I'm looking for a place, so it's where
Are my shoes in front of the door? Good job. Let's see. Oh my goodness. This is the tie. This is the last one. Let's see who's gonna be the first place. Okay, it's the captain. She's at the gym. Entonces, we're looking for a place. Where is the captain? She is at the gym. Okay, 8 of you. Let's see. Jennifer, first place. Oh my goodness. And Jill, second place. Very good. My goodness. Good job. Good job, both of you. Correctamente, por más del 65% jugadores. Very good. Excelente. Good job. I guess also, I guess we're okay on the WH questions. Now, what we're going to do is we're going to try to see if, let's see, just need one more, which is let's see, we have the, just a second, possessive, remember the possessive pronouns, adjectives, possessive adjectives right here. Okay, we're gonna see if we can, just a second. One. Este es de acerca de los possessive adjectives. My, your, his, her, our, its. Jose Maya, welcome. Joshua, welcome. Ryan, welcome. Herman Gonzalez, welcome. Edwin, welcome. Jill Menjiva, welcome. Jennifer, welcome back. Mayra. No. Okay. Okay, let's start then. Vamos a comenzar, okay? Draw Samurai, okay, let's see, Elizabeth, very good. Vamos a comenzar. Here we go. Ready. Possessive adjectives. Okay, so see, over here it says two students didn't do is two. Entonces, son dos estudiantes. Tenía que ser their mathematics homework. Entonces, their es la respuesta correcta, ¿verdad? Vamos a ver quién la tiene correcta. Wow, Alejandro Guzmán, good job. Mike German Gonzalez, Jennifer, third place. Jill Mejia, Edwin Bonilla, very good. Let's see the next one.
Okay, very good. I have a car. A car is a thing. Un carro es una cosa. Entonces usamos el its. Yeah, its. Its color is black. Yeah, sería el its. La respuesta correcta. Vamos a ver. Jennifer. Careful, Alejandro. Jennifer is coming. And Edwin Bonilla. All right. Let's see the next one. Teacher, me carga bien lenta su pantalla. Oh. ¿Y a los demás cómo les carga? ¿Qué? No, también de bien lenta. Sí. Está bien lento. ¿Bien lenta? ¿Imagínense? Sí, a mí primero me aparecieron las respuestas y después la pregunta. Mm. Vamos a ver qué pasa. Nancy is from England. Entonces, Nancy es una, es a she, ¿verdad? Para el she, el possessive adjective is her. Entonces, her husband is from Australia. Sería she, her. Okay, vamos a ver. A mí a veces no me aparecen las respuestas. Y, ok, vamos a ver. Dígame si le aparecen ahorita. Ahorita dice... Todavía no. Ya. Ok. Ok. Anne y Nadia son dos personas. Entonces, Nadia goes to high school. Their little brother, porque son ellas. Their sería el possessive adjective. Their little brother. Let's see. All right. Good job. All right. Very good. Number five. Okay, Alan is a guy, is a man. So, entonces Alan has a van. His van is very old. Entonces, his is a possessive adjective. Is that right? Let's see. Joshua, Jill Mejiva, Joshua, very good job. Be careful, Jill. Teacher, ¿podría traducir esa frase, esa oración? ¿Cuál oración? ¿La que acaba de salir? ¿Van qué significa? Perdón. Van un modelo es, de, tipo de auto. Es un tipo de microbús. Es un microbús que en los Estados Unidos le llaman van porque es tipo de microbús así que lleva asientos adentro. Nosotros le llamamos microbús. Ok, gracias. Okay. You won. Okay, next. We go to a high school. Entonces, el possessive adjective sería our. We go to high school. Our high school is fantastic. Good job. Okay, let's see. Wow, Alejandro Guzmán. Now you're not gonna let Jennifer win this time, huh? Very good. Okay, let's see.
I like singing. I. Entonces, el possessive adjective es my, ¿verdad? My. Very good. Good job. ¿Sí? Wow. This is tight. Eso está reñido. Let's see. The next one. Ok, Franco and Alan. Dos personas, two people. Entonces es their family are from France. Ok. Oh my goodness. Mary. Mary is a woman. Entonces, Mary likes her grandmother. Her. Yeah, it's a woman. Okay, let's see. Mary. Whoa! What happened, Jill? My goodness, that was a big jump. Alejandro. No entendí la respuesta Marcó como positivo el my. Ajá, exacto. ¿Cómo? Marcó como correcto el my. Y lo correcto supongo que era el hair de ella. ¿El hair? Yes. Ah, sí, estaba... teacher. Yo marqué hair, pero apareció my como respuesta correcta. My is her. My. Yeah. Her. My grandmother. Marcó como correcta mother. My. Y marcó como incorrecta her. Le puso her y la marcó como incorrecta. Exacto. Sí, es. Pero es my. Ok. Vamos a revisar eso, ok. Vamos a ver la next one, the 10 of 10. It's, yeah, it's, ese sería it's, porque estamos hablando de it, ¿verdad? We want to see it. It's a historical monument. Okay, very good, let's see. Entonces aquí esto no va a servir porque si les marcó mal la her. Voy a poner Jill. Gentlemen, iba como Alejandro Guzmán, Jennifer. Ok, entonces creo que hubo algo. Hubo maño ahí, sí. Hubo maño. Ok, let's see what happened. Sí. Mary likes, esta es la que salió mala, ¿verdad? O sea, yes. Que la respuesta, quiero ver cuál dio. My dio la respuesta correcta. Sí. Entonces ese es mi error, ¿ok? Porque yo soy el que puse esa. My. Y tiene que ser her. Y la mayoría contestó. Vea, 6 contestaron her. Entonces están correctos los que contestaron her. Están correctos. Y contestó my. No, teacher. Está incorrecto. 3 personas contestaron my. Entonces esa es incorrecta. La correcta es her. Okay. Entonces hay que regresar la copa. Okay, very good. Excelente. Good job. My goodness, this was a good Okay, good job. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten acerca de los WH question y la possessive adjective? Se siente como que el 50%, si estamos en 50%, estamos bien. Pero si está menos del 50%, entonces sí hay que hacer un review, ¿verdad? Felicitaciones a todos los que
participaron en este juego. Creo que les sirvió para... Andrés, ¿qué pasa? ¿Estás decepcionado? What happened? No, it's just a game. Les dije que era para divertirse, ¿ok? Vamos a pasar lista y después regresamos del break. Vamos a contestar cualquier pregunta, ¿ok? Entonces, tenemos Brandon Adrián. Brandon Adrián. No, ok. Cristina Beatriz. Ok, take your break. Dennis Joshua. Here, teacher. Take your break. Edwin Alfredo. I'm here, teacher. Take your break. Edwin Ezeú. I'm here, teacher. Take your break. Elizabeth del Carmen. Here, teacher. Thank you. Take your break. Gil Yvonne. Here, teacher. Thank you, Rick. Henry Alfredo. Okay. Jennifer Beatriz. Here, teacher. Take your break. Jorge Alberto. Here, teacher. Take your break. Jose Enrique. Here, teacher. Take your break. Luis Alejandro. Here, teacher. Take your break. Manuel Eduardo. Okay, María Isabel. Mario Germán. I'm here. Take your break. Mayra Isabel. Here, teacher. Take your break. Oscar Andrés. Here, teacher. Take your break. Victor Alejandro. Here, teacher. Take your break. Vilma Lisette. Here, teacher. Take your break. And Wilfredo Antonio. Here, teacher. Teacher. Okay, take your break, yes? Una consulta. Fíjese que estoy viendo ahí que el día de ayer 104 minutos me aparecen. Ajá. Yo estuve toda la sesión. No debe que ser los 120. Sí, tiene que ser Edwin Alfredo Bonilla, ¿verdad? Sí. Sí, fíjese que esto no lo hacemos nosotros, sino que la plataforma va contando los minutos que usted está allí. No lo hacemos, no lo calculamos nosotros, sino que la plataforma lo calcula. Sí, pero el día de ayer sí estuve toda la sesión, ahora que no es, que me sí, parece extraño. Sí, posible. Vamos a revisar eso, ¿ok? Ok. Le voy a decir y yo tengo faltas, teacher. ¿Perdón? Yo tengo faltas. ¿Quién es yo? Mario González. Mario González. Mario. German González. Sí. Ok. No. Oh, sí, una tienes. El miércoles 8. Ok. Gracias. Ok. Sí, esa es la que tienes. Y ya terminaste todos los, la plataforma. Ok. Investigué unas cosas que de on in y at para poder terminarlo. ¿Le falta eso? No, que lo investigué, por eso es que lo esas preposition of place, yes, esa la voy a... todavía no las he enseñado porque como no hemos llegado ahí, pero sí, es parte de lo que voy a enseñar. Y I'm sorry, ¿ok? Ok, entonces, take your break y regresamos a las 9:23, ¿ok? Toma tu receso, regresamos a las 9:23. Ok. Ok.
Hello. Hi, teacher. Hello, teacher. Okay, very good. Vamos a ver la, let's see, before, antes de comenzar, quiero que veamos algo aquí en nuestra, en la worksheet, que es la página que usamos nosotros para llevar el registro de lo, el trabajo en la plataforma. Los que están en rojo son los que no han trabajado en la plataforma, menos hoy en la tarde que se revisó, no estaban trabajando en la plataforma. Es importante, por ejemplo, Dennis, que hagamos el trabajo la segunda semana, no tenemos ni un avance. Tampoco Jill, Yvonne, Menjivar, Henry, Alfredo, tengo también a Ascar, Andrés, también que no ha, ha trabajado en la plataforma. Teacher. ¿Sí? Pero yo sí, hoy de hecho hice las tareas. Okay. Creo que me quedó pendiente una, le soy bien honesto. Ok. Pero sí, hoy en el lapso de como, déjeme ver qué hora estuve. Terminé como eso de las 2, terminé. Okay. Ok, sí, porque esas se revisaban en la mañana. Ah, por eso, entonces, ah, porque sí, empecé como eso del mediodía. Okay. Y terminé como a las 2 de la tarde ahí de ya. Oh, ok, entonces, sí, estamos aquí, fíjense que... Jill, por ejemplo, Jill, sí, bueno, la primera semana sí, ya 80 lo que se requiere, pero la segunda semana no tenemos nada, ya terminamos la segunda semana, ya comenzamos la tercera semana, tiene el midterm también que está... Eso estaba viendo, teacher, con respecto, yo hoy lo hice... Quizás como a las 10 de la mañana lo hice. 10 de la mañana, ok, lo vamos a revisar. Vamos a ver que. Y ya está. Porque esto automáticamente se lo registra la plataforma. Es lo que tenemos hasta ahorita. Dennis, sí, fíjense, Dennis no se ve que solo lo único que tengo allá, ¿verdad? Y luego estaba quien más, Jill Yvonne. Yo, teacher. Sí, vamos a ver, Jill Yvonne, sí, sigue lo mismo. No hay ningún avance. La segunda semana, ni el midterm tampoco. Sigue lo mismo. Ahora Henry Alfredo. Henry Alfredo tampoco lo mismo está. Vamos a ver quién más. Teacher. Sí, dígame. El caso de número 5. Edwin y en ese 80. Yo el domingo y anoche hice el. Terminé la segunda semana completita. Ok. El niño está aún, ¿verdad? No sé si puede verificar. Edwin Galdame Saúl, aquí está, mira. El 80 creo que es de la semana 3, ¿verdad? De esta semana. Sí, la semana 3, sí, correcto. Uh-huh. Sí, la primera semana, la segunda semana están terminadas, la semana 3, que es 80%. Y el midterm que es de 100%, este 70 es el promedio de esta semana. ¿Y el de Vilma me lo puede revisar en midterm? Sí, Vilma. Vilma no se sale midterm aquí, vamos a ver. Acá, en la plataforma. Sí, aquí está, no le sale midterm, le sale que 25% hecho solamente.
Pero fíjese que yo le di para avanzar y no me dio. Ahorita vamos a verificar eso. Okay, gracias. Uh-huh. Y tenemos Oscar Andrés. Vamos a ver, Oscar Andrés. Oscar Andrés, sí. Primera, segunda semana y 75% del midterm ya. Entonces quiere decir que esta aquí cambia a Andrés. Teacher. ¿Sí? Quiere decir ahí, teacher, que ahorita, pues digamos, relativamente voy bien. ¿Cuál es su nombre? Teacher Oscar. Oscar. Sí, uh-huh. Oscar va bien, sí. Uh-huh. Okay. En el lo que te falta es el midterm, deja ver, que ya lo tenías que haber terminado. Pero iba al 75. 75%, sí, necesitas como el 80%. Okay. Mañana trataré de sí, ajá. De completar por lo menos más que el 80%. Sí. Okay. Quedaría así. Ese midterm es el porcentaje final. No, okay. El porcentaje final es este promedio. Ah. Este promedio de estas 4 semanas. Luego el midterm es el examen que tenía el segundo capítulo. Fíjese que le voy a ser bien honesto, ahí yo me confundí, creo que de hecho por eso fue que dejé de hacerlo. Oh. Porque no sé si son bien similares las preguntas. Sí. Es que el midterm es la recopilación de los dos capítulos. Okay, por ahí estaba la cosa. Entonces yo pensé que lo estaba como volviendo a hacer y dije yo, o sea, si ya lo hice, ¿para qué voy a seguir? Entonces me salí, ya no continué haciendo y luego pues me pude hacer otra cosa y ya no entré a la plataforma. Sí. Okay, entonces lo que vamos a hacer, vamos a terminar hasta el midterm ahora en caso de que alguien tenga problemas con eso, así para que todos estemos en la misma, al mismo nivel. El primero, este es del primer capítulo, sección 1. Aquí es donde lo hicimos todo junto, ¿se acuerdan? Hicimos esto junto. El 2 lo hicimos también juntos. Ya. El 3 lo hicimos juntos también. Que era del alfabet. Y el 4 lo vamos a hacer juntos para que si hay alguien que no ha entendido, que lo podamos hacer. Y esta dice, check if possessive adjective is correct, choose the right or wrong. El possessive adjective es el my, your, his, her, our, its, their, and yours. Entonces, en este caso dice, his name is Claudia. Está hablando de mujer, ¿verdad? Entonces, ¿está esto correcto o no está correcto? Rich, es correcto. No, porque esta es mujer y para mujer no es his. Es her. No, tampoco es her. No, es her. Sí. Her. Her, y yeah. Entonces esto sería wrong. Wrong es equivocado. Yeah. Ahora, your students are nice. Ahora, ¿esto está correcto o no está correcto? Students es plural. Yours, este no lo hemos visto todavía. Pero es right. No, es wrong. Porque wrong. No la hemos visto así. Ajá, solo your. Your, sí. Entonces, yours. Este sería wrong. Wrong. Porque yours es otra cosa. Ahora, mine, name is Julia. Tampoco hemos visto esto mine. Entonces, no. Esta sería wrong. Porque sí, porque lo que hemos visto es my, M-Y. Entonces, esta sería wrong. Yeah. Luego tenemos, our teacher is from Canada.
Entonces, our teacher sería right or wrong? Wrong. ¿Por qué wrong? Right. Porque teacher no es de Canadá. No, pero estamos hablando de del el possessive adjective, de esto. Sería eso. Right. Right. Y se dice our teacher. Entonces sería right, ¿verdad? Right. Ahora, their class is a place. Sería right. Right o wrong? Right. 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 Tiene que poner la T al final, right. Right. Yes. Right. Okay. Right. ¿Todos están de acuerdo ahí? Yes. Yes. Entonces vamos a ver y todas son correctas, sí. Esto sería de esa forma. Sí, no, no, la última dice correct the mistakes of the following sentences. Okay, vamos a ver. My boss R. Elmer Argueta. ¿Está correcto? Más que todo está grande, como a veces se My lo boss quiero. Is... My boss uh-huh. is our... Sí, sería... Is. Porque está hablando de... No de... De sino que de uno. My boss is. Yeah. Nadia Enrita is the new teachers. Are the new teacher, yes. Porque está hablando de dos personas. Are. We am secretaries. We are secretaries, yes. He is a doctor. He is a doctor. Doctor. He is a doctor. Doctor. Yes. A doctor. Doctor. Yeah. He's a doctor. ¿Por qué no es esta? Porque es mayúscula. ¿Perdón? Porque la mayúscula. ¿Por qué no es? Porque no es nombre propio. Porque no es proper name. Yes. No es un proper name. No es un proper name. Yes. Okay. Are you happy? ¿Cuál es la respuesta? Hi. Yes, I'm. Yes, I'm. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yeah. Yes, y ¿por qué no hay? ¿Por qué no es? Pero, eso le voy a decir. Que él es feliz. Sería I don't. No, no, I'm not. No, I am not. Dice yes. Que... Sería no, I am not. Que es feliz. ¿Perdón? Porque le dice que él es feliz. Puede ser no, I am. No, no puede ser no, I am. Porque acuérdense. Tengo que ponerle la negación. No, I am not. ¿Sí? Ay, no tiene not. No tiene not. Entonces, por eso es que no es correcta. Yes, I am. I am la correcta. Yeah. Ok. Entonces, esta, por eso no es esta, porque este no es un nombre propio. Sí. Sí. Doctor y doctor. Entonces, este sería la correcta. Ok. Y ahí tenemos todas esas correctas. Ahora vamos a ver y section 2. La section 2 tenemos en este caso section 2, vamos a ver esta. Dice unscramble the following affirmative. Eso es lo que hicimos juntos, ¿se acuerdan? Ayer lo hicimos. Yes, ajá. Ahora vamos a ver number 2. Me ayudaron con el punto. Sí, correcto. Ahora vamos a ver number 2. Dice, read the following questions and choose the right answers. Do you like music? ¿Cuál es la respuesta? I do. Yes, I do. No, I do. I do. Yes, I do. I do. Okay. Does Zara know English? She does. No, pero la respuesta, ¿cuál es? She doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't.
Very good. And the number three, do you and Wendell play the guitar? Yes, they do. Yes, we do. Porque dice, do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Does Robert work in a bank? No. No, he doesn't. No, he doesn't. Very good. No, he doesn't. Very good. Do Laura and Sally study in the morning? Yes, they do. Yes, they do. Very good. Okay, ahora enviar. Y las tenemos todas buenas. Okay. Ahora vamos a ver number three. Dice, answer the following questions about daily routines activities. What do you do in the morning? Take a shower, yes. No es eat a lunch, porque lunch is at noon. O prepare my supper. Supper is in the evening. Supper es la cena. Entonces, de hecho, yo había puesto eso al inicio, el eat lunch, porque eso sí lo hice, Eat lunch. Ajá, eat lunch, y cabal, me pareció un error. Sí, ajá, take a shower. I go to the park. In the morning. Okay. Do you go to work every day? Yes, I do. Yes, I do. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Do se usa para el I, you, we, you, and they. Okay. I, the bus at 7 a.m. Esta cumple la regla que dice que cuando cuando es primera persona, yo digo, I take the bus at 7. No takes ni drives. Entonces, usted puede decir, pero teacher, pero esa es confusa, porque yo puedo decir drive, pero no porque tiene la S aquí, la tercera persona. La única que no tiene la S es esta, que va con el I. ¿Sí? Entonces, ahí es donde usted se ubica. Yo tomo el bus. Yes. ¿Qué vamos a ver? Entonces, nos salieron todas buenas. Take the bus. Vamos a ver, next one, dice, look at the picture and choose the activity they are doing. Vamos a ver, dice, he takes a shower, wakes up, or takes. Takes a shower. Okay. Yes. Okay. Next, he takes a shower. La primera es wakes up. Habría que contestar. Entonces, si esta es la primera, ¿verdad? Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta. Entonces, la primera, ¿qué está haciendo? Yo me levanto. Wakes up. La primera es wakes up. He wakes up. La segunda es esta. Takes a shower. Yes. Y la tercera, ¿qué está haciendo? Cepillándose. Ajá. Entonces, ¿cuál es? Entonces, la respuesta. Brushes his teeth. Ahora la cuarta, ¿qué está haciendo? Rasurándose. Ok. ¿Cuál será? La primera. Shave. Rasurar. Afeitarse. Yeah. Yo dije rasurar, ¿verdad? Afeitarse se ve mejor. Yeah. Thank you. Ok, vamos a ver, vamos a enviarlas y a ver qué. Ya, yeah, todas están bien. Very good.
verb. Acuérdense, va de primera, de izquierda a derecha. Por eso es que... Ok, very good. Vamos a ver the last one. The last one dice, instruction, read and decide the proper way of a simple present form. The proper way of a simple present form. Yes. I go to work. I go to work. I go to work. Yeah, no work. I am, pero porque aquí está I, ya no puedo poner dos I ni goes tampoco porque es tercera persona. I go to work. Luego, I usually drive to work. I always check my emails when I get to work, yes. But I don't always reply to them immediately. Reply to them immediately. Okay. I have lunch. Okay. Very good. Entonces, hicimos todo bien. Esta sería la sección 2. Ahora tenemos que agarrar el midterm. Este sería el midterm. El midterm casi son las mismas. Víctor, te voy a mute. Ok, gracias. El midterm es la misma, lo mismo que vimos en el section 1 y section 2. Nada más que quiere verificar si en realidad si quedó claro el concepto. Read carefully and choose the best answer. Entonces, Michelle, ¿es primera, segunda o tercera persona? Primera. No, es tercera. ¿Ok? Entonces, Michelle is a floor manager. Is a floor manager. Yes, she is a floor manager. Number two, he is not. ¿Por qué no usamos esta? ¿Por qué no usamos está esta? Está mal ubicado el apóstrofe. Porque está mal ubicado. El apóstrofe está mal ubicado, correcto, sí. Very good. It's not. Number three. I am an assembler. An. ¿Por qué no a? No, la sección dos. La palabra comienza con vocal. Vocal. Porque comienza con vocal, entonces tenemos que usar an, sí. Very good, excelente. Are we friends? No. They are not. Are we friends? No, we are not. No, we are not. Porque está hablando, José, está hablando de nosotros. ¿Somos amigos? No somos amigos. Si digo, no, they are not, no, ellos no son. Entonces ya no me estoy incluyendo yo. Entonces sería, no, we are not. Okay, are you bosses here? Yes, we are. No. Yes, we are. Yes, they are. They are. Porque está hablando de tus jefes. Jefes. Are your bosses here? Yes, they are. Very good. Vamos a ver. ¿Cuántas sacamos? Todas las sacamos buenas. Ok, ahora vamos a ver part 2. La part 2 dice otra vez las vocales, el alphabet. Choose the best choice of the following question. What letter comes before Q? Comes quiere decir que va antes de la letra Q. What letter comes before Q? P. P, very good. How many letters are there in the English alphabet? 26. 26, yes. Which are the vowels?
A-E-I-O-U. Yes. A-E-I-O-U o A-E-I-A. Así entendemos, ¿ya? A-E-I-O-U o A-E-I-A. Very good. Read the statement using possessive adjectives. Choose right or wrong. Our teacher is right. Right? Right, yes. Nuestro, our teacher. Their class is at night. Right. Yeah, their class is at night. Okay, we got him right. Very good. Okay, let's see the next one. Go over the sentences and check the right use of the verb be. Vamos a ver si está usado el verb be en correcta forma. My boss are Elmer Argueta. My boss is. Is Elmer Argueta. Very good. Nadia and Rita is the new teachers. Teacher. Yes. Is the new teacher. Yes. ¿Por qué esta es correcta? Porque lleva una... Está hablando solamente de uno. De una persona. De uno. Sí, pero aquí estamos hablando de dos. Ajá. Nadia y Enrita are the new teachers. Si cambiamos esta, si ponemos esta, estamos corrigiendo esta, sí. Pero queda siempre malo porque está hablando de dos personas acá. Two people, yeah. Entonces es are. We am secretaries. We are secretaries. Yes. Very good. Unscramble the following simple present sentences. Type them correctly. Don't forget capital letters at the beginning and period at the end. Vamos a organizar o a ordenar las oraciones siguientes escribiéndolas correctamente. No se olvide de la mayúscula al principio y el punto al final. Vamos a ver cómo organizaríamos esto. Portuguese. Okay. Okay, entonces aquí está mala, ¿verdad? Okay. Ah, okay. She doesn't speak Portuguese. Diga period. Okay, y esta. We don't use computer. Yeah. Okay, very good. Excelente. Okay, vamos a ver number four. Part four. Read the question. Check the proper way to answer them. Do you like music? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Does Zara know English? She doesn't. Acuérdense que tienen que decir no, she doesn't. No solamente she doesn't, okay? Do you and Wendell play the guitar? Yes, I do. Yeah, I think I can dijo. No, yes. Yes, we do. Yes, we do. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, very good. Yes, she does.
Do you take the bus at 7 a.m.? Yes, yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. No, esta no. Yes, we does. ¿Por qué? ¿Por qué dijo yes, we does? El does siempre va con he, she, or it. Entonces, la respuesta correcta sería yes, we do. Ok, vamos a enviar esta. Very good. Ok. Entonces, hasta ahí estaríamos ya, todos estaríamos donde tenemos que estar. Ya, ya no hay excusa que voy a decir, no, teacher, no, no lo pude hacer, no tuve tiempo. Lo hicimos que en media hora, ¿verdad? Entonces, por la tarea 12 hoy. Sí. La de formar las palabras. Ok, la 12. Es en la sección que. Tres. Sección tres. Sería sección tres. Ok. Unit three. Sección tres. Acá. Ah, pues. Pero igual ya las tenemos que haber avanzado, ¿verdad? Todas tenían que estar ya para el 31. Sí, ajá. Vale. Está en WH question. Esto es lo que vimos, estamos viendo, ¿verdad? Sí. Usted va por aquí, ¿no? Yes. Por la 12. Por la 12. 12, correcto. Ok. ¿Y tiene algún problema aquí en esta? Sí, sí, siempre se le tendría que agregar al punto después del customer. Sí, siempre. ¿Eh? Siempre. Por ejemplo, en la primera, la primera sería, pero aquí tenemos con la question mark, teacher. Sí, aquí tenemos que agregar, sí, aquí tenemos que arreglarle el auxiliar, el do, el doesn't y la question mark. Y el punto, siempre. Sí, ajá. Ah, sí. No, no, no. O sea que no, esta lleva el question mark. Okay, where do you go to school? School. Yeah, y lleva aquí el question mark. Yeah. Where do you go to school? Ah, okay. Mm-hmm. What do you do? Entonces, acuérdense, aquí está, si yo la pongo aquí en minúscula, me la va a poner mala. Aquí me la da en minúscula. Yo le tengo que poner mayúscula y no punto en este caso, sino que la question mark. Ok. Yeah. Esa era la consulta que tenía. Oh, ok. Muchas gracias, compañero. Ok, very good. Excelente. Ok, entonces, después que terminemos la clase, voy a verificar ya todos y para ponerle las notas ya y mañana se las enseño para que veamos que ya todos vamos a tener los 100 ahí en la segunda y los 100 en el midterm. Y solo quedaríamos pendientes de esta semana, que esta semana el viernes se vencería. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que hicimos hoy? Espero que hayan estado haciendo el examen todos bien solo para que no se les haya quedado nada, ¿verdad? ¿Me puede revisar de una vez ahorita? Sí, por supuesto. Sí, teacher, yo de hecho estuve avanzando, parece que dos unidades extra adicionales a las que vamos revisando en estos momentos. Ok. Vamos a verificarlo para que así quedemos bien solo. Aquí seguimos con Mayra. Mayra, seguimos aquí con el midterm, nada. ¿Ya? Ahorita lo estábamos haciendo, Mayra, lo hubiera hecho. Pero es que no puedo, tengo el mismo teléfono, entonces si me salgo de la plataforma... Oh, ya lo entendí, ya lo entendí. Pero ahorita que me salga, lo puede hacer ya, sí. ¿Verdad? Yeah. Sí. Ok, very good. Yo igual, teacher, al finalizar. Ok, Cristina Beatriz, ¿tuvo algún problema?
Estoy en el teléfono, igual, pero es que yo me pasó lo mismo que Andrés, que pensé que se estaba repitiendo lo mismo, por eso no lo hice. Ok. Pero después de la clase lo voy a terminar. Ok. ¿Y Dennis? ¿Yashua? Lo que le comentaba, que sí, después de la clase. Ok, very good. Edwin, ya estamos bien. Edwin, Saúl, estamos bien. Elizabeth, estamos bien. Pregunta. Sherman Alejandro Castillo. ¿Cómo está? Jill. Hoy lo dejo terminado, ticha. Ok. Very good. Le voy a creer, pues. Ok. Jorge Alberto Laínez, dígame. Yo ya lo hice, pero a mí me parece un 80 y nada más. Sí, vamos a ver. Sí, en el este. En la segunda semana como que no están todas las, no terminó todo. El midterm sí lo terminó, pero este sale que todo 80%. Vamos a ver aquí. Vamos a ver abajo. Sección 1. Sí, la primera no la hizo, mire. La primera de la sección 2. O sea, de la sección 2 sí, no la terminó. Vamos a verla. De ahí todo lo terminó. Pero sí, la primera sección no la terminó. No sé si usted puede ver, pero incluso ahí tengo los checks de todos. Sí, lo que puedo ver yo es solo lo que me muestra aquí la plataforma, que no sé. En la primera sección, ¿está viendo la primera sección? La primera sección sería, vamos a ver. Pero me está cargando ahorita. Okay. Esa sería la primera. Sí, ajá. Tengo todos los checks, ¿ves? Acá, sección 1, se va a la sección 1 y se va donde dice Get to Know. Y aquí va, esta sección de aquí, la tarea 1. Teacher. Sí, dígame. Tengo que retirarme, no hay problema, que me desconecten. Espérame, voy a tomar lista. Vaya, mira, sección 1. Permítame, voy a pasar lista para que lo que quieran ir ya. Ok, teacher, sí, porque yo igual, o sea, en las noches casi siempre trabajo, pero igual de 8 a 10 respetan mi horario. Ok, very good. Sí. Brandon, Adrián. Y Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night, Dennis Joshua. Good night, teacher. Good night, Edwin Alfredo. Here, teacher. Good night. Good night, Edwin Esaú. Good night. Good night, Elizabeth del Carmen. Good night, teacher. Good night, Gil Yvonne Menjiva. Good night. Good night, Henry Alfredo Jaime Cuyas. Okay, and Jennifer Beatriz. Good night, teacher. Good night. Jorge Alberto Laínez. Good night, teacher. Good night. José Enrique Amaya Domínguez. I'm here, teacher. Okay, good night. Luis Alejandro Guzmán Alfonso. Good night, teacher. Good night. Manuel no está. María Isabel no está. Mario Germán González. I'm here. Ok, le tengo que quedarse hoy, Mario. Mayra Isabel Recinos. Good night, teacher. Good night, Oscar Andrés Hernández. Good night, teacher. Good night, Victor. Victor Alejandro. Teacher, yo, sí, dígame. Perdón, teacher. ¿No? Yo me voy a quedar ahí para que me... Okay. Está bien, está ahí porque he estado trabajando ahorita en la plataforma. Ok. Entonces, espero que parecía 80%. Ok. Good night, teacher. Good night, teacher.
Good night, teacher. Good night, Wilfredo Antonio. Good night, teacher. Good night. Very good. Okay. Okay, entonces, estábamos con José, ¿verdad? ¿No? Sí, teacher. Bueno, sí, me hace el favor porque ya revisé y veo que algunos me aparecen con 20% y ya le envié mayor, ya hasta la tarea, hasta la unidad 3, unit 3, y veo que algunas anteriores me aparecen con bajo porcentaje. Ok, vamos a ver, vamos a revisar el tuyo. O sea, Maya. Yes, teacher. Okay, un momento. Permíteme. No, aquí te sale, ya te sale 100. José Enrique Amaya, ¿verdad? Sí, ya te sale 100 y 100 en el midterm. Ah, entonces todo está bien. Sí, entonces aquí solo tengo que José Enrique Amaya, tengo que actualizar esto aquí y actualizarte aquí el midterm. Y sacarte de la lista roja. Ah, ok. Sí, porque está revisando que ya había enviado todo hace días y sí, okay. Veo que no aparecía en el listado. Okay. Andrés, dígame. Ok, no hay problema. Lo siento. Thank you, mucho. Teacher. Okay. Good evening, teacher. Mi compañero. Good night. Ah, good night. Yes, ok. Andrés, dígame. Ok, sí, ¿será que podemos revisar ahí? Sí, a Andrés, ¿verdad? Andrés. Mario, si quieres se desconecta ya, porque vamos a estar aquí con Andrés. Bueno. Ok, teacher. Good night. Good night. No tenía pregunta de las notas, ¿verdad, Mario? Hay más actividades que hacer. O si me he perdido algo. Ok, excelente. Ok, let's see. Andrés Hernández. ¿Dónde estás, Andrés? El penúltimo, antepenúltimo. Óscar, Andrés. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Bueno, la primera y la segunda estamos bien. La sí. Tercera semana, 80%. El midterm, solo 75% sale aquí, que te echa. Pero lo acabo de arreglar, no sé. Vamos ahí a ver. Estaba Sí, mira, te aparece aquí, vamos a ver, el homework 3, sí, ¿verdad? El homework 3, el 3, la segunda parte, mira, no la has hecho, el homework 3, ¿sí? Y ese me puede verificar a dónde está poniéndolo ahí. Sí, ajá, y el midterm, la última parte no la has hecho. Ándale. Va, ahorita voy a ver si lo termino. Mírala ahí para mientras estoy aquí o para. Ok, voy por allá. Vamos a ver dónde está. Jorge Laínez. Estoy... Sí, en mi caso, teacher. Ah, ok, ya lo verificaste. Sí, incluso yo creo que ahí tengo la imagen. En tu pantalla está la sección 1, mira. Tarea 1, 2, 3, 4 y 5.
Jorge Alberto Lainez, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. La sección 1, esa sería la sección 1. Sí, correcto. Esta es la sección 1. La sección 1. En la sección 1 estamos todo bien. Terminaste todo. Ahora vete a la sección 2. Ahorita la está cargando. Ok. La de ella. En la sección 2, la primera tarea es la que nos has hecho. Me dijo teacher en el no me quiere cargar de cerrar eso un ratito. Okay. Sí, te dije la última del midterm, la última. Andrés. Hola. Sí, del midterm me estás preguntando o sí, pero ajá, era el midterm que es de 4 preguntas. Sí, de la última sección. Voy. Quiero ver. Cierto, cierto, okay, no lo he hecho. Termina esa. Jorge, ya cargó, todavía no. Sí, sí, ya está. Sí, usted puede ver. Sí, veo que está marcada ahí. Sección 2. Ok, la sección 2. No, es que no es la sección 2, es la sección 2, pero el primer ejercicio, que sería el de ejercicio número 6. Sí, es correcto, sería este. Este. Ajá, abajo. Ejercicio número 6, ¿ves? ¿Eh? Abajo, vete tengo para abajo y dale submit otra vez. Pero este ya lo había corregido, no sé por qué no me lo envió. Ah, vale. Pero hoy en la mañana las corregí, porque como ayer me mencionaron lo del punto, por lo que sí, no me las había aceptado. Uh-huh. Pero no sé por qué no me las envió entonces. Enviémoslo ahorita para que cambiemos esto. Ahí estaría. Vaya, les pongo el punto y igual no me las acepto. Mira si tiene mayúscula al principio. Ahorita lo corrijo. Vale. Sigue cargando. Ok. Sí, es que está bien lenta la página ahorita. Bueno, tengo un transcurso de la noche para finalizar la tarea esta. Uh-huh. Sí. No, okay. Pero solo eso hay que hacer, solo hay que submit y es todo, o sea, verificar que tiene el punto y es en mayúscula. Se cayó el sistema. Se cayó. Sí. Un 502 error, mentira. Está loco. Ya la va a pasar. Sí, ¿verdad? Bueno, corrijo hoy en la noche y primero día mañana, estoy bien. Excelente. Gracias, Jorge. Okay. Have a good night. Have a good night. Bye, friend. Okay. No me carga, teacher. No carga, ¿verdad? Es como dice enviando las respuestas y no me carga. Sí, está aquí, está dando vuelta, creo que la página está muy cargada ahorita. Porque sí está, a mí me cuesta que me cargue y tengo 50 megas, fíjate. Ok, sí, está
Sí, no, no carga, dice enviando y ahí se queda como patinando nada Ok, más. entonces ahí déjalo, yo lo voy a revisar más noche. De todos modos, tengo que subir el video. Ah, pues ahí me ayuda. Ok. Sí, porque eso me haría falta nada más. Sí, solamente eso, sale aquí que te falta. Sí, hoy Y solo estuve son dos trabajando. preguntas, son las últimas dos preguntas. Sí, de hecho ahorita lo completé y acá estoy, ya le di a enviar, pero me quedó así en blanco, ya no cargó ni me da para darle otra vez a enviar. Y aquí está que solo eso te hace falta ya. El homework 3. El homework 3, acuérdate, la sección 3, acuérdate que solo sería el 10, 11, Dice, el 12. la última pregunta. La última dice instrucción. Bueno, entonces, Do ahí me lo envía sí. entonces, Andrés. Ok, teacher, Ok. que le iba a mencionar, mañana fíjese de que voy a salir del país Oh, ok. y, o sea, ya activé los datos roaming, pues pensando En conectarte. en conectarme, pero si al caso tengo problema, ahí ya está, sabedor. Ok, excelente. Gracias por haberme dicho, ok. Ajá, Y sí, esperemos que tengas un por buen cualquier viaje. cosa. Ok, gracias. Ahorita ya envié una de las otras. Me quedarían tres pendientes. Ahí se las Okay, mando. excelente. Ok, Bueno, gracias, gracias. Stan. Have a good night, Good night. Jorge and Andrés. See you next time. Have a nice trip. Que tengan un buen viaje. Thanks, teacher. Okay.